Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. Día lunes 24 de agosto. Estamos pasando agosto. Piñera pasó agosto. Y también pasó agosto, mi amigo. Mi amigo querido, aquí está con ustedes, una vez más, el señor Pancho Suazo, Francisco. Hola, 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 Reolé. Hola, hola, Reolé. ¿Cómo estás, Reolé? Oye, Reolé, hoy día yo quiero que comentemos la película de Villalba y Dávila, oye. La película El Viejo del Poncho, qué buena estuvo, ¿la viste? Pero por supuesto que la vi, po. Pancho, me extraña, araña. ¿Usted la vio también? Sí, yo la vi, la disfruté. Qué caballero más sabio es ese caballero, don Gastón Sublet. Un saludo a Gastón Sublet aquí a la cámara. Hola, Gastón Sublet, yo soy un poquito más viejo que usted nomás. Tengo 92 años. Usted creo que tiene 90. Tengo entendido. Y me gustó mucho la historia cuando se encontró con el cogotero que lo quería cogotear 50 años después. Fue una historia notable. Lo mejor del documental, según mi parecer mío, de mía. Oiga, usted está hablando como los locutores de Televisión Nacional, ¿ah? Está hablando mal. O los de Chilevisión, eso hablan peor. Hoy día escuchaba una locutora decir, le habían enviado, no enviado porque suena muy roto, ¿no? Enviar, no, es enviar. Y ella, Montserrat Álvarez, dice, le habían enviado, weón. Claudio Rojas se vuelve loco en este país, weón. Menos mal que se fue para Londres, weón. Le habían enviado. Oye. Y también una periodista que yo admiro porque la encuentro sumamente inteligente, la Macarena Pizarro, dijo que... ¡Me da risa! ¡Me da risa! Dijo que Cardoen era requerrido. ¡Requerrido! No era requerrido, era requerido. Pero a ella le pareció mejor decir requerrido. Bueno, nosotros nos reímos de los locutores de televisión chilena, porque a veces meten las patitas y están ganando un billetón. Oigan, la gente que quiera ver el video de Dávila, estará 3 días en el canal YouTube de Las Condes en esta dirección. ¡Anótenla, cabro! ¡Todo completamente gratis! ¿No te gustó mi letra? No le gustó mi letra. Ahí está. Ahí está. No hay, po. No hay. No hay, sino que ahí. Ya. H de huevo. T de tomate. T de tomate. P de peo. S de sapo. 2 puntos. 1 para ti, 1 para mí. 2 slash. Ruk ruk. RB como Radolés Bustos. Punto. G y como gilipollas. Slash. U O como unidad operativo. L de Luis. C de comunista, E de enano, J de juventudes. Comunistas, enanas, slash, gilipollas, Radolés Busto, huevo, TTPS. Acá está. Yo la hice con mi propia mano. Para que ustedes lo vean, por favor, anótenlo en YouTube. ¿Diría algo? Oye, cabrón, chiquillo, va a estar 3 días en YouTube. La película El Viejo del Poncho en Las Condes, sitio, completamente gratis. No tienen que mostrar ni el carnet, ni tienen que gastar el 10% tampoco. Todo gratis. Domingo 23 de agosto, eso ya fue. Esto es a partir de hoy. 24, 25, 26 debiera ser en el YouTube. En ese sitio https://rb.gy/LUOLECEJ. Aquí está.
Por favor, aquí está, para que la vean los chiquillos, las chiquillas, las chiquillas, los chucullos. Aquí, véanlo, vean la boca, vieja. Qué revolé, me estoy cuidando. Sí, bueno, pues nosotros somos amigos, somos amigos. Deme la mano, compadre. Bueno, esta es nuestra sesión cultural de los lunes con Francisco Suazo, del grupo Parlamento. ¿Y quién llegó a verlo? Su amigo, el gato blanco, que hoy día se arrancó al patio y lo siguieron. Sí, se arrancó, reolé el supertanque para el patio. ¿Y qué le dijo el Bragi? Ah, el Bragi le olió el culo así, le dijo, ¡ah! Y él, no, es mi culo, a morder. Y arrancó de nuevo el supertanque de un gato muy feroz. Bueno, nos despedimos de nuestro amigo que está cansado. ¿Va a viajar hoy día usted? Sí, pues yo voy camino a Viña, donde hay marejadas, donde hay vientos diversos, donde hay mucho viento, tormenta chilena. Se cayeron 3 autos del Molo de Abrigo al mar en Valparaíso. Y nos escribió la señora Marila de Las Cruces y nos contó que el viento estaba terrible. Oye, qué atroz, como dice ella, qué atroz. y también allá está el guatón, el Pepe, está el guatón, ¿cómo se llama? Luis Merino Zamorano. Gran amigo de los carabineros de Chile, debo decirlo. Y él también está ahí con el temporal. Y está don Luis Aguirre y la señora Bonina también. Don Luis Aguirre, geólogo, gran geólogo de Chile. También de la edad de don Sublet, 90 pepinos tiene. Don Luis Aguirre, también de Las Cruces. Y la señora Marila. Y la señora Marila, que está ahí y que manda saludos siempre y que ve este programa. ¡Saludos, señora Marila! ¡Saludos, señora Marila! Bueno, y también mandarle saludos a Sebastián y a Tami y a Chinito. Y también un saludo a la Estelita y un saludo a Tito Tricot, a Rocío Reyes. A Rocío Reyes, a Buich y a nuestro gran amigo y director musical de Los Tucanes de Valparaíso, el compañero Takuri Tricot, corresponsal de Valparaíso, de Capucha Informativa y del Mostrador y de Bio Bio Chile y de Cooperativa. ¡Chao! ¡Los saludo! ¡Ah! Y un saludo, por supuesto, a mi amigo Francisco Suazo, de acá, Francisco Suazo, Pancho Suazo, Grupo Congreso, Grupo Parlamento, unido, jamás serán vencidos. Gracias, chao, la boca, chao. Se fue este caballero, anda cansado. Es que, le pongo también, pues sí, ¿para qué vamos a estar con la cera? Así que se tomó un vinito y se anduvo entusiasmando al almuerzo, pero él siempre está presente. Bueno, novedades. Pucha, la nota simpática de hoy día, la puso Iván Moreira, quien dice que es socialdemócrata. No, perdona, sé que son más o menos lo mismo. Joaquín Lavín, que dijo que era socialdemócrata. O sea, ¿cómo estará revolcándose en la tumba todos los socialdemócratas? Porque él ahora es socialdemócrata. Y aparece Iván Moreira diciendo la izquierda y el centro, la izquierda de centro, no sé cómo dices tú. Siempre van a ganar las elecciones en Chile de ahora para adelante. Nunca más va a ganar la derecha, pero nosotros tenemos que hacer el empeño. Dice Iván Moreira, mira, también se va a pasar a la socialdemocracia. Total, la socialdemocracia quizá, a lo mejor, no es que les convenga a la socialdemocracia reclutar al señor Lavín ni al señor Moreira, pero
Pero ellos quieren a llegarse ahí. Esa es la nota curiosa de hoy día. Esta nota de del señor Lavín, Joaquín, quien dice que es socialdemócratín. Escala la tensión, dice el mostrador, por el paro de camioneros. Y la moneda. La moneda cambió de tono. El ministro Belolio dijo, responde que el gobierno no se va a inhibir en aplicar el Estado de Derecho. Sin embargo, el presidente de la Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, mira el Pepe Villagrán, mira, dijo este jueves, comillas, se guardan los camiones o se colocan en la berma de la carretera y no van a charlar ni un producto, ni los remedios, ni el combustible, ni los abarrotes, nada. Los camioneros se tildan de vergüenza del gobierno, tildan de vergüenza la respuesta del gobierno y exigen extracto exigen estado de sitio y dicen que el paro será totars. Sin embargo, Juan Araya, también camionero, dice que decir que no se va a mover un kilo de arroz es terrorismo. Y le corrigieron y dijeron, no es terrorismo, es terrorismo, porque es arroz. Terrorismo. Donde sí están terroristas los pacos, igual que donde usted está, en Estados Unidos, en la ciudad de Kenosha, es como el zorro preguntando qué noche, loco. Kenosha, así se llama la ciudad, Kenosha. K de kilo, E de enano, N de no, O de oso, S de Saúl, H de huevo y A de Armando. Kenosha, ciudad estadounidense, un afroamericano, Jacob Blake, un policía le disparó 7 veces por la espalda cuando se iba subiendo a su automóvil. Se había bajado mientras sus 3 niñitos hijos estaban en el auto mirando. Esos niños quedaron traumados para siempre. Vieron cómo un Paco Blanco le disparaba 7 tiros a Jacob Blake en la espalda y cayó al suelo. Está hoy día debatiéndose entre la life y la death. Y todo esto, se había bajado, parece, Jacob Blake, a separar una gente que estaba peleando. No tenía nada que ver con algún desorden ni nada. Lo había hecho de buena onda. Por otra parte, en este país el carabinero sospechoso, hay que decir sospechoso porque no ha sido condenado, pero obviamente que todo indica que es el asesino de la carabinera Norma Vázquez Soto, el carabinero Gary Valenzuela Ramos. Hoy día en los matinales, cada vez que daban el nombre decían Valenzuela Ramos, porque Gary Medel ya es una marca, entonces cualquier weón que se llame Gary ahora es Gary de Valenzuela Ramos. Gary Valenzuela Ramos aparece vinculado a la muerte de Alex Núñez tras haber sido golpeado por personal de carabineros en las afueras del metro El Sol de Maipú el 20 de octubre en el marco de lo que fue el estallido social. Y en página 12 de Argentina, Alberto Fernández dice lo siguiente. Al día siguiente que decretó la cuarentena lo llamó un tocayo mío, Mauricio Macri. ¿Les suena Mauricio Macri? Y le dijo, che, dejá que mueran los que tienen que morir, pero no hay que frenar la economía, porque es lo más importante. Estoy en muy desacuerdo, en desacuerdo de estar de acuerdo con la cuarentena, ¿viste? Macri cree eso, dijo Fernández. Macri cree eso y actúa en consecuencia. Para mí, dice el presidente Fernández, la política es cuidar de la gente, la salud y preservar el trabajo. Yo creo que Macri hizo lo que muchos y muchas piensan en este país. Van Rysselberghe, Marcela Cubillo, Adaman, Piñera,
doctor Paris, el Figueroa de Educación, toda esta gente que quiere reactivar la economía, muera el que tenga que morir. Lo dijo Macri, se sinceró. Ellos piensan igual. Ellos piensan igual, por lo tanto es deber nuestro, de todas y todos, el cuidarnos, porque a ellos no les importa, a la derecha, al capitalismo, a la codicia del empresario, no les importa que muera gente, con tal de que vayan a trabajar. Total, ellos están en su helicóptero en la segunda vivienda. Así es el mundo, así es Chile. Quien no era así era esta bella, hermosa mujer, Gabriela. Y quiero leerles un poema que se llama Miedo, que yo he citado patudamente en el blues a Florencia, el blues de Florencia, que les pido a ustedes que lo vean, lo escuchen. Es un blues al estilo Muddy Waters, con la gran armónica de Daniel Bamondes. Está en YouTube. Por favor, suscríbanse en mi modesto canal. Y les voy a leer el original. Se llama Miedo. Yo no quiero que a mi niña, golondrina, me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña, golondrina, me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro. ¿Cómo juega en las praderas? Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Qué bello poema de Gabriela Mistral y de un bello libro de la editorial Kimantú, la editorial del compañero Salvador Allende, de la primera edición del año 1971, una joya este libro. Me lo regalaron en Iquique. Yo lo vi en Iquique, este libro, tirado en el suelo de un vendedor, de un pobre vendedor. 50.000 ejemplares, ojo, esas eran las ediciones de Kimantú. Dirbond, hey tú, Dirbond, Dirbond de The Clinic, lo más progresista, charchamente progresista alguna vez, pero bueno, para Chile, gerente general, dueño de Clinic, que dijo que Kimantú, había un mito con Kimantú. Este es el mito, hermano. Este es el mito de Irwin. Este es el mito. La Gabriela Mistral, 50.000 ejemplares, se vendían en los kioscos, por lo que valía un paquete de cigarrillos. Lo dijo Julio Cortázar. Más respeto de Irwin. Y viene esto. Y yo veo este libro, este libro lo veo en el suelo, y lo tomo. Y lo abro y se abre justo en Miedo, el poema de la Gabriela que yo cito en el blues de Florencia. Y el señor que vendía me dice, ¿tú eres Robles, eh? Sí, yo soy Mauricio Robles, te regalo el libro, llévatelo. Y me regaló el libro. Y revisándolo veo que alguna vez perteneció a un niño. Y el niño se llamaba, o sea, esto es lo que firmó, Alfredo Martínez Michael Jackson. Ahí está el nombre, arriba de Gabriela Mistral. Alfredo Martínez Michael Jackson. Qué bonito nombre. Nombre Alfredo, segundo nombre Martínez, apellidos Michael Jackson. Y Gabriela Mistral. Es decir, la simbiosis de la pop culture, la cultura pop, la cultura popular del gobierno del compañero Allende, la cultura en general. Bueno, por favor, no se pierdan el documental El viejo del poncho, de Villalba, Dávila, Díaz, Manterola, el equipo que lo hizo.
véanlo, porque van a ver un pedazo de Chile que generalmente se mantiene oculto, y van a ver a un sabio. La televisión entrevista a vedettes, entrevista a periodistas, más que nada entrevista a periodistas, entrevista a futbolistas, entrevista a actrices y actores de pésima categoría, weón. Se entrevistan entre ellos estos weones. Nunca entrevistan a un poeta, menos a un sabio. Este es un documental sobre un sabio, un hombre sabio, un hombre que conoció a la Violeta, que fue amigo de ella, que se hacía amigo de los cogoteros, que los cogoteaban en los cerros de Valparaíso. Un sabio que vio alguna viña. Justo me entra una llamada. Bueno, me despido entre el viento de la costa del sur de Chile y las gotas que esperamos en Santiago. Saludos a Londres. Saludos a Francia. Casi se arranca de nuevo. Saludos a Francia, donde también nos ven y nos escriben. Saludos a Canadá. Saludos a Colchester. Saludos a Las Cruces. California y Las Cruces. Chile. Esto fue Radolés. Informa y comenta. Muchas gracias. Buenas noches.